herido, bueno, podés decir que está internado y que en estado de mediana gravedad, ¿viste? Pero como estaba ahí el muchacho, no es, no se queda más. No es un pollo, es un garaje. Hasta el techo lo habló, mirá. Sí. Parece un peludo, ¿verdad? Sí, Rodolfo, le cuento, bueno, acá chocó un Galaxy, pero el conductor salió ileso. ¿No hay foto del auto dañado? Sí, el auto está destruido, si usted lo ve, dice, bueno, acá se mataron dos o tres, pero el conductor afortunadamente, bueno, salió ileso, ni las piernas, un golpecito nomás. Fue en Richeri y Río Matanza, a unos 2 kilómetros, 3 kilómetros del aeropuerto. Macano, entra, vení para acá que yo te hago tomar ahora una breve información. Gráficamente bueno, preguntar al profesional. Guillermo, gráficamente bueno el material. Guillermo, sentí. Sentí. El material. Sí, es gráficamente bueno. Sí, obviamente. Sí, Rodolfo, el material es bueno, gráficamente, porque el auto está destruido. Macano, veniste para acá, gracias. Atento a Martín. Bueno, volvemos. Regresando ya. Acabamos de salir, manzana. Niño, ¿cómo está tu estado de ánimo? Hey, macho, del coche soy yo, no lo dejo agarrar la Motorola, sí. Te apago el equipo porque no quiero escuchar pelotudeces. Así que vos sos macho, bancate esto entonces. ¿Por qué no prendés la Motorola ahora que estás atrás mío? Treviño, Treviño. Bueno, ¿qué va a hacer? Se será el próximo campeonato. Pero no te olvides que no hay dos y tres, ¿eh? Es totalmente diferente el trabajo. Prefiero estar en la calle. Recoger la información, la fuente, primera mano. Si bien el tiempo a veces no... no es amplio como para trabajar, porque en esto teníamos dos o tres días como para elaborar las noticias. Acá hay que hacerlo con un tiempo limitado, pero de todas formas es preferible el contacto personal con la noticia, es decir, estar ahí en el lugar y no a través del teléfono, ¿viste? Porque a veces la información viene distorsionada, ¿no? Mejor es estar en la fuente. ¿Dentro de cuánto lo llamo? Porque necesito los nombres yo. Y me dicen que me los va a dar la unidad regional. ¿Dentro de cuánto me puedo llamar Sónica para averiguar los datos? Hola. Sí. 3 horas. No, si está saliendo en la televisión. ¿Puedo hablar con el oficial? A ver. Bueno, esto es mala disposición, dígale al oficial. Yo... Bueno, pero no, dígale que yo digo, quiero hablar con él. Porque el accidente pasó hace 2 horas, yo no puedo creer que no lo tenga la unidad regional. Entonces la unidad regional no sirve. Hay 4 muertos. Y bueno, entonces queríamos saber la identidad. Porque el hospital la tiene, los bomberos la tienen, no la quieren dar y usted la tiene que tener. Exactamente. ¿Cómo me quedo camino? ¿Pasó en el lugar? Momentáneamente hasta que no recibamos los datos.
Yo tengo los datos de los vehículos, se los doy. Pero no puedo creer que la unidad regional me diga que no sabe nada. Entonces tengo que poner... Yo no quiero poner en una nota que llamo a la unidad regional y que me dicen que no saben nada. ¿O no? Acá, ¿sabe el adelanto preventivo de...? Que es un Falcon, un Fiat 1500, pinché un neumático, lo dejó parado. Y que hay 4 graves heridos. Y bueno, yo quiero los datos de... Adelanto, pero me dicen, llame dentro de 3 horas, dentro de 3 horas, salió el diario de la tarde, yo lo necesito en 20 minutos, esto. Pues si tenemos las fotos, tenemos todo, le pedimos a usted que nos dé la identidad, porque el hospital, con todo criterio, dice, diríjanse a la unidad regional, que la unidad regional ya lo tiene. Claro, no, nosotros tenemos el adelanto, nada más, y para acá... Sí. Se me ha hecho tirar los palabras. Y yo pienso que a vos te viene la noticia, ¿no es cierto?, o te enterás de algo, y no sé qué mecanismo, cómo se produce el mecanismo, imaginás el lugar del hecho. Es decir, es una ficción eso, porque vos no estás ahí. Para tratar de darle más vigor a esa imagen que te viene, y después la bajás a tierra, digamos. Pero es verdad, acá los pobres se matan con cuchillo tramontina. Los pobres son si bien se violan todas las clases sociales, las nenas y las mujeres de los barrios humildes están muy sometidas a todas las cosas. Los hombres también, ojo. Y ojo que en los barrios humildes lo que hay muchas violaciones de policías, es el manoseo con la gente. Entonces nosotros que tenemos incorporado esto, cuando nos vienen noticias que son todas casi parecidas, con matices, ya tenemos una figura de eso. Vamos hacia esa película y después volvemos a la película real. Esta 35 de la ciudad, ¿no? ¿Podríamos el 40? Sí, la 60. 70, ¿verdad? ¿No? 80. Sí. Hoy dimos 90 y pico, pero con 80 ya lo tengo. Claro. Lo mismo tengo que esperar la foto de Estela. Me quedan por darte 3 temas. Este es tirado 40, este es tirado 40, las 15 principal. Que está haciendo él y el principal. Yo termino esas 40, termino 35, este. Sí. 40. A 40. 5 a 40, ¿cuál es? Para las 10 arranco con el tema principal. Y por ahí le damos tiempo a que lo termine. A que hagan corte y termine hasta mañana. ¿Sí? Ok. Así que, o tengo mucho material o poco espacio, ¿vos qué decís? Las dos cosas. ¿Cuánto reduce ahora con nada, la caja nueva? Uno a uno. ¿Eh? Ahora sale uno a uno. A ver, escúchame una cosa. Un 2 y un 4, ¿cómo sería? A ver. No, pueden oír, Son todas especulaciones. Después tiramos. Acá entra poquito, ¿Cuánto? Entran 13 líneas.
Sí, yo lo arreglo, corto, ¿qué voy a hacer? ¿Y el otro? Y el otro podemos tirar acá, que tengo acá. Pero si el otro es esta porquería. Sí, son porquerías, son... Bueno, vos sos muy optimista, estos son 60 espacios, sí, ¿eh? Los son 20 líneas casi. Ah, son 16. Empalmamos, a ver. Yo te lo empalo. Le saco una copia y después se la da acá al hombre. Los tipos que mataban a las parejas, lo dejamos. Los tipos que son tan buenos. Le ponemos tres líneas, punto. ¿Por qué va a denunciar ahora? ¿Pero por qué? Ajá. Bueno, venga el jueves a la mañana y pon... y bueno, tiene que ser a la mañana. Y le ponemos que su hermano le pega, señora. El viernes, 7:30. Sí, lo voy a poner en la crónica policial, al paso que vamos. El otro, que tenemos más datos. Hacemos los dos casos juntos, hacemos el tema grande arriba y el otro le pone. El sabe, y que de hecho me la vía pública. El tipo le pegó un balazo y que la chica se murió en el hospital Pirovano, esta madrugada. ¿Sabíamos todo eso? Lo sabemos, yo. Lo dijo la vecina, hay que ver si lo que dijo la vecina es cierto. Lo que dicen esto, si intervino la 37. Y que el tipo se entregó. Lo que no sé es si la chica era la amante, si era la novia, si era la esposa, eso no sé. Supone que con la que habría mantenido, ¿qué es eso? Sí, sí. En realidad tendríamos que poner lo que hacen estos tipos de cosas. Sí. Pero acá lo que están más locos no somos estos, los que trabajamos con la cana, porque ellos es todo como esquizofrenia. La esquizofrenia, todo va bien, pero está mal. Todo es. No, lo que se dice no es lo que se dice, sino todo al revés. Si los funcionarios hacen declaraciones, vos tenés la foto al lado o la realidad que demuestra exactamente todo lo contrario. Que si todo va bien, sube la desocupación. Se arma toda una estructura para hacer un recital de rock pesado. La policía se queda a un costado, no molesta para nada a nadie. Y de golpe empiezan a golpear a un pobre tipo que estaba ahí, que dicen que es un skinhead, no sé si era skinhead o no. Y bueno, te lo muelen a golpes. No mueren a golpe. Ahora, ¿quién es responsable? ¿Los organizadores? ¿La policía que no actuó? ¿Cómo está? ¿Sigue vivo? Está agonizando. A ver. Bueno, le agradezco mucho, doctor. Julio, comando. Nueve y media de la mañana. Ok, yo le dejo a la muchacha de quinta. ¿Eh? Ah, sí, también tenemos un muertito por ahí, ¿no? Mucho el informe, ¿eh? Adiós. Yo trabajo igual que usted, doctor, hoy, ¿eh? Bueno, igualmente, doctor. Feliz día, ¿eh? Chao, viejo. Ah, enganché un tipo macanudo, mirá vos. Dice que se muere. ¿Sí? Pronóstico reservado tiene el chabón ese.
vamos, dale. Bueno, ¿y jefe de guardia? Está en recorrido de sala, hasta las 11. Por eso, yo quiero saber dónde van a... ¿El paciente que vos decís dónde está, en guardia? En terapia. Entonces, a las 12, no sé, a esa hora no dan parte. Es al mediodía que dan parte. Claro, llamamos como me dijeron que no hay media de parte. Sí, de preguntar a la vigilancia cuál es el horario. Sí, ya se trabó, viste, pero... Es así, viste, ¿no? No, no, pero ellos tienen una autorización solamente de dejar pasar al horario de... Está bien, gracias. La contestación que me dio la señorita, cuando se desocupe. No, no, señor, si usted quiere intervenir en la conversación, se acopla a la conversación y escucha, porque yo con mucho respeto estoy diciendo algo. El chichichi es para los caballos. El señor está grabando porque no está prohibido en Argentina. O usted, señor... No, señor. Por orden del director, bueno, pero tráigame la persona acá. Por favor, tráigamelo. No diga usted no grabe estupidez. Esa era la orden. Bueno, entonces esto es así, señor. Hermano, el responsable de vigilancia, ¿quién es? No, no, no. Ahí está el señor. Discúlpeme, no estamos en terapia intensiva ni nada. Pero esa gente el tema es bueno. Afuera puede ahí salir de la puerta. Yo le vuelvo otra vez. Retrocedemos. El tema es hablar con el jefe de guardia. Yo aquí tengo programado una disposición. Aquí había otro servicio de vigilancia que tenía mala fama, yo no puedo acusar, nadie conoce nada. Pero yo soy director. Está en desequilibrio para hacer la nota. Y yo tengo que luchar. Y más donde, por ejemplo, vamos a ser sinceros. Este es el hospital público, es un medio abierto. Yo tengo que manejarme hasta la prudencia. Esto es un área restringida porque es emergencia. Pero perfecto. Yo tengo un negociado. En otra época, ahora es más competitivo. En otra época por ahí uno no había tanto. Eran 4. Se ahora son 20.000. Pero ahora vos te encontrás con que uno está en una situación privilegiada. Y bueno. Y el problema es que competimos con la televisión. Es como todo, ¿vio? Es como todo. Tanto ha tocado los valores y demás.